verdad que tuvimos una gran carrera, un gran fin de semana hasta el momento. Pude hacer la pole, gané los tres entrenamientos, las tres free practice. No teníamos un gran ritmo, sabíamos que éramos rápidos a una vuelta, pero en ritmo nos costó bastante. Degradábamos mucho los neumáticos, hacíamos mucho graining, así que era un gran problema para nosotros que no pudimos resolver hasta el momento. Y bueno, así que tuve que administrar muchísimo durante la carrera. Que bueno, fue por lo que fue un poco lenta al final la carrera, porque venía haciendo un ritmo bastante despacio para no degradar mucho los neumáticos. Y bueno, la degradación llegó al final de la carrera, sufrí bastante con el segundo que se empezó a acercar, pero las últimas vueltas pude hacer una luz de diferencia que me dejó tranquilo para terminar la carrera en la punta y bueno, llevarme el campeonato, así que muy contento. Ahora trabajar para mañana para tener otras dos grandes carreras. En la corta sé que vamos a ir bastante bien, después vamos a ver qué pasa en la larga con la degradación de los neumáticos nuevamente, pero la verdad que muy feliz y agradecido a todo el gran equipo que tengo atrás, que hicieron un excelente trabajo durante todo el año. Hicieron un trabajo magnífico, me dieron un auto muy muy competitivo carrera a carrera. Y bueno, junto a todos mis mecánicos, a Emi, a Nico, a Adrián, mi ingeniero, a todos los chicos que componen el equipo, hicieron un trabajo magnífico en mi auto y en el resto. Así que por eso fuimos tan competitivos durante todo el año, por eso tenemos 9 victorias hasta ahora y muchas poles, un campeonato. La verdad que fue un año perfecto y muy contento con cómo salió todo. Era lo que buscábamos desde principio de año y que se dé ahora, la verdad que me deja muy feliz y conforme con el trabajo que realizamos. Nada, yo no sabía nada, pero bueno, un montón de gente que vino acá a apoyarnos, bueno, en Argentina algunos familiares, mi tío, mi papá, hay un montón de gente que me vino a apoyar a esta última carrera del campeonato, así que les agradezco a todos ellos, la camiseta de Argentina obviamente por el país, así que nada, muy contento ahora a disfrutar, seguramente vamos a festejar ahora con el equipo y con todos los chicos, así que a disfrutar de hoy y mañana más. No estoy muy contenta, la verdad, porque hemos tenido un golpe al principio de carrera y no hemos tenido ritmo durante toda la carrera, pero bueno, hemos podido ganar al menos el trofeo femenino con la lucha con Belén. Entonces, por esa parte, no sé si habré cogido puntos, porque sé que hay gente que no puntúa, pero tampoco sé la posición. Y nada, pues dar siempre las gracias a Fórmula Campeones Praga y a High Service, que vienen a todas las carreras, no se pierden ni una. Sí, estamos ahora 8 o 9 puntos, si no recuerdo mal, y ya, pues mañana lo daremos todo y a ver qué tal.